Nos vamos directo a conversar con Miguel Ángel Díaz, el secretario general de UDOCVA, es la Unión de Docentes de Buenos Aires, porque bueno, él está convocando y vamos a preguntarle a Miguel Ángel si es en carácter personal o en carácter de secretario del gremio, a la marcha o convocatoria de hoy. Miguel Ángel, ¿cómo le va a Carlos Mira acá en Infobae Televisión? ¿Cómo le va, Carlos? Muchas gracias por llamar. Por supuesto que la convocatoria la hago, soy una sola persona, la hago como ciudadano, pero soy secretario general de la organización de UDOCVA y todo lo que hago, todo está infectado de nuestra organización. Por lo tanto, lo más importante es que como ciudadano estoy tan alto como cualquier otro, independientemente de ser secretario general de esta organización de UDOCVA. Y van a asistir muchos compañeros del UDOCVA porque están afectados por esta tragedia, porque no se sabe cómo llamarlo, ¿no? Lo que es cierto es que el Estado lo tendría que haber tomado como tal, tendría que haber una defensa civil, los bomberos que recién ahora se están viendo aparecer o organizando con la ciudad, con la provincia de Buenos Aires, se brilla por su ausencia, pero lo que es cierto es que es un caos generalizado, que las imágenes se parecen muchísimo a una película que vi hace muchos años, que se llamaba Los Demonios, de Ken Russell, donde se veía incendio, gente sin atender, con peste, mal, muerto. Bueno, la desesperación de la gente que no sabe a quién reclamarle, porque evidentemente le han cambiado las reglas de juego, ¿no? Entonces, Miguel Ángel, le puedo preguntar, incluso hasta como una apreciación personal, ¿no es cierto?, más allá de su cargo, ¿qué impresión tiene de la presidente completamente ausente? Dicen que se la vio haciendo compras en un vivero, no sé si estaría comprando plantas o qué, en el sur, pero completamente ausente, del secretario de Energía, en medio de corte generalizado de luz, jugando al golf el fin de semana. ¿Qué impresión le da toda esta, digamos, desaparición de los lugares que solían frecuentar? Yo creo que para sintetizar en una sola palabra es decepcionante. Yo voté a Cristina Fernández de Kirchner en la última elección, creí que era la que estaba más capacitada para gobernar, pero evidentemente en esta etapa, producto de su enfermedad, pero más allá de su enfermedad, el gabinete no funciona, evidentemente nosotros estamos como desamparados. Que el Cameron esté jugando al gol en esta situación, pero además, mire, yo recuerdo que cuando se inició el ciclo del kirchnerismo, había muchos problemas políticos que cuando te habían invitado de otro partido hablaban precisamente de la energía, que había que cuidarlo, que estábamos autoabastecidos, que no había que perder esa situación. Y bueno, hoy estamos dependiendo de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, de cualquier país, y no autoabastecemos nada. Entonces, es grave la situación, se ha perdido muchísimo, los entes reguladores no controlan nada en la Argentina. Y evidentemente, bueno, este vivo de se van a pagar, se va a pagar y lo va a pagar lo de siempre el pueblo, ¿no? Tengo dos preguntas finales, Miguel. Creo que todos los argentinos tenemos que tener este ejercicio, decir las cosas en el momento, cuando se deben decir y no después. Bueno, a mí me duele muchísimo ver así a la presidenta, yo que creía que tendría que estar en otra situación, que tendría que estar activa, que tendría que estar en Buenos Aires, donde está el conflicto, y que tendría que instruir, si puede, al funcionario que tiene para resolver esta situación. Porque es una situación que hay que tomar. Hoy escuchaba en una radio, que hace un año precisamente, hablaba y vanagloriaba a su esposo porque resolvió una situación de este tipo, allá en el sur, a los 3 días. Acá hay personas, tengo 3 hijos, los 3 hijos están sin luz. Uno vive en Avellaneda, el otro vive en Loma de Zamora y el otro en Monte Grande. Los 3 sin luz. El de Monte Grande hace 3 meses que está con esta situación. Entonces no es una situación inventada, no es para derrocar a ningún gobierno, es una convocatoria en serio para que se haga lo que se tenga que hacer. Y si tienen que estatizarla, estatícenla, pero dejen de hacer negocio, trabajen para la gente. Miguel Ángel, ¿qué cree que estuvieron haciendo en Edenor y en Edesur los directores del Estado? Edenor, por ejemplo, tiene 5 directores del Estado que pertenecen al riñón del ministro de Economía, Axel Kicillof, desde hace bastante tiempo ya. ¿Qué cree que estuvieron haciendo todo este tiempo? Un gobierno nacional y popular no lo estuvieron haciendo. Patria no estuvieron haciendo. No estuvieron defendiendo los intereses de la gente.
Y cuando uno está a cargo de la política, tiene que trabajar para el bien común. No estuvieron trabajando para el bien común. No sé, no tengo otra cosa que decir, pero no tengo pruebas Miguel, ¿cree que para la gente no estuvieron trabajando. la convocatoria de hoy finalmente va a ser nutrida? ¿Tienen, digamos, un feedback que les dice que a través de las redes sociales que va a haber mucha gente? Sí, mire, yo creo que todos nosotros, todos los que somos dirigentes de algo, tenemos un compromiso social. Yo, digamos, cuál es la idea, a mí me llamó un amigo Gustavo Vera y ahí estoy de acuerdo con su idea de mi genia. Y entonces, bueno, empezamos a convocar porque creo que esta bronca hay que centralizarla, que no sirve focos en toda la provincia, en toda la capital. El sábado acá en Avellaneda, yo vivo también en Avellaneda y en Avellaneda fue un caos total. A las 9 de la noche no podía salir nadie de la calle ni podía volverse a su casa porque estaba todo cortado porque la desesperación de la gente fue tomar la calle. Bueno, así no sirve tampoco. Entonces lo que se intenta es tratar de sintetizar en una sola actividad colectiva la expresión de la gente y, bueno, y que tomen conciencia algunos dirigentes como el señor Capitanich que dice que este es el problema del mundo un 3%. Miren, mi familia somos cuatro. Yo en todas las delegaciones, tenemos 85 con una organización sindical, en todas las organizaciones del conurbano, entre los 25 distritos, en los 25 distritos hay conflicto. Toda hay gente sin luz. Entonces, si yo, toda la gente que está a mi alrededor, la gran mayoría, está en problema energético, evidentemente no es el 1%. Y las cosas no se resuelven negando gas. Al contrario, se profundizan, ¿no? Miguel Ángel, le agradecemos mucho este contacto y bueno, esperemos que las cosas se solucionen y podamos tener un arranque de año mejor que como estamos terminando este 2013. De eso se trata y te agradezco muchísimo la llamada. Un Un abrazo. abrazo. Miguel Ángel Díaz, secretario general de UDOCVA. Voté a Cristina Kirchner, pero creo que está demostrando no estar a la altura de las circunstancias en el manejo de esta situación. Lo dijo recién en Infobae Televisión Miguel Ángel Díaz, el secretario general de la Unión de Docentes de Buenos Aires.